Te atrané, siento yo. Que yo no tengo plata, sí, bueno. Sí. Buenos días, hermanas, hermanos. Don Emiliano Zapata conocía los antecedentes históricos de la presencia que dejó Cuauhtémoc cuando nos dejó su mensaje. La columna vertebral, el movimiento de resistencia, viene de Cuauhtémoc. Y hay dos nombres, dos individuos que dejaron a México con una herencia de honor, de dignidad y de justicia. Fue el huerto de Cuauhtémoc y Emiliano Zapata. Nadie más. Los más limpios corazones que han hecho vibrar generaciones y generaciones de mexicanos. Yo sé que don Emiliano conocía esta oración que dice así. Canto y de danza nuestros campos de pelota. De hoy en adelante y hasta que salga nuestro nuevo Cuauhtémoc. Los dos. Y la única salvación para México es regresar otra vez a reconquistar ese honor que tenemos perdido. Se ha hablado el año pasado de 200 años de gloriosa mexicanidad. Esa historia la hicieron oficialmente los que nos tienen controlados, los que invadieron nuestro país. México se fundó en el año 1300. México tiene 711 años de haber sido fundado. 711 años de gloriosa mexicanidad. El año pasado se dijo que... Fugacidad universal. Quix opneli nemohua, huay tlactipac, yui, huayé. Anochipat lactipac, sanachicayenical, huayé, huayé. Telca chalchihuitl no shamani, no teocuica lintlalpani, no quetzali poistequi, yaui, huayá. Anochipat lactipac, sanachicayenical. Aso, tlanel, oti, ito, huanicán, y palemohua, santo. Solo un poco aquí. ¿Acaso hablamos algo verdadero aquí, dador de la vida? Sí. Solo soñamos, solo nos levantamos del sueño, solo estamos soñando. Nadie habla aquí de verdad. Thank you.
mensaje. Nuestra cultura está viva. Nuestra esencia está viva. Somos guerreros. Nuestro sol se levantará y nuevamente nos alumbrará. Por eso hoy somos guerreros. El grupo Uncayolo para ustedes desde el corazón. Ajá. Benjamín Zapata Amaro, nieto del general.